Exacto. Yo tengo, es que ese es mi punto yo tengo un trabajo para el narcotráfico para hoy. No. Si Francis y Yerjan me dejan, sí, yo les voy a hablar del comentario que tengo para hoy. Pero antes, yo quiero decirle, los candidatos que salieron acá en San Francisco, diputados Lupe Núñez, Arcángel Castillo, Mildred Sánchez y Fátima Roque como cuota de la mujer. Los regidores fueron Finín, que es actualmente, ¿verdad? Sí, es actualmente. Enrique Rosario, un amigo nuestro. Ercilio Blanco, Fermín Sánchez, Altagracia Rosa, Rafael Díaz en el sexto lugar. Alejandro Matos, no sé quién es, no lo conozco. A Rafi Acosta, Fausto Gabriel y Omar. Mira, Rafi Acosta, qué bueno. Tenemos una llamadita, Amado. Buenos días. Ok, vamos a recibir. Buenas. Buenos días, buenos días. Adelante. Oye, es que verdaderamente queremos a de mañana. Esos problemas personales deben de discutirlo y deben de tener un formato, aunque discutan. Es personal lo que tiene. Claro. Nadie tiene nada. Déjala hablar, déjala hacer programa. Ya que sinceramente que le dé valor a su programa. Es verdad. Así que gracias. Nadie tiene nada. Muchas gracias. Gracias por llamar. Gracias por llamar. Son puntos de vista que hay que plantearlo. Miren, definitivamente, mi experiencia, la que he visto en temas electorales y en temas de fraude, es que realmente eso se queda ahí. Puede haber el algoritmo que dice Leonel Fernández, pero eso se queda ahí. Sobre todo que en este caso no estamos hablando de una cantidad muy alta, sino prácticamente efímera. Cuando usted habla de 1 millón de votos o de 2 millones de votos que se colocaron en una urna, entre los dos candidatos, estamos hablando que 20.000 votos no es significativo, de 2 millones. Entonces, en definitiva, yo pienso que no va a pasar de ahí. Sobre todo que hemos notado un gran encono entre el presidente de la República y el candidato Leonel Fernández. Y eso me lleva a mí a recordar aquel enfrentamiento parecido que hubo entre Salvador Jorge Blanco en 1986, en las elecciones del 86, y Jacobo Masluta. Jacobo Masluta, no, fue en las elecciones del 86, el 86. Jacobo Masluta, que era presidente, digamos, interino, porque el presidente se había dado un tiro, y había durado 40 y pico de días en el gobierno. Eso le bastó a Salvador Jorge Blanco para utilizarlo en su campaña. Pero además, la situación fue tan grave que descaradamente, para lograr dañar la candidatura de Masluta, las guaguas, las grúas de la CDE, de la Corporación Dominicana de Electricidad, se veían a plena luz del día colocando afiches en los postes de luz, colocando afiches de Masluta. Y la gente decía, la prensa, los periodistas. Bueno, la cuestión es que finalmente perdió Masluta y ganó Joaquín Balaguer la candidatura presidencial. Balaguer, que en el 78 había bajado las escalinatas del Palacio como un cadáver político. Un hombre que no tenía posibilidad. El doctor Salvador Jorge Blanco lo llevó a los primeros lugares, ¿no? Fue presidente por la actitud de Salvador Jorge Blanco. ¿Qué pasó? Que posteriormente Salvador Jorge Blanco fue encausado, y precisamente tu amigo Vincho Castillo fue la persona que contrató el Estado, por un contrato que le hicieron al abogado para que el abogado defendiera el Estado dominicano en una serie de denuncias de actos de corrupción, el llamado juicio del siglo. Salvador Jorge Blanco fue condenado, pero el PRD, ¿qué pasó con el PRD? Bueno, el PRD salió del poder totalmente, volvió en el 2000 con un hombre carismático, cherchoso, y un hombre que logró convencer a la gente de que yo soy igual que tú. Eso fue lo que vendió Hipólito Mejía. Volvió al poder, pero solamente por 4 años, por esa circunstancia. Que si uno se pone a analizar, uno dice, el PRD no estaba para ganar en ese momento. Porque, bueno, el Danilo era el candidato contrario y Hipólito, que tiene todo este carisma, toda esta actitud. Fíjense cómo le sacó una chupeta de la boca a uno. Sí, no. Eso se le ocurre nada más a Hipólito, señores. Sí. Le sacó una chupeta de la boca. Hipólito es muy natural. Exacto. Eso sí tiene, que es muy natural, muy espontáneo. Espontáneo, esa es la palabra. Pero entonces, ¿hasta qué punto está espontáneo? Bueno.
Tú no lo haces, tú no le sacas una chupeta a un niño de la boca. No, porque, no era un niño, era una muchacha. Era no, es algo antihigiénico. Carolina es una chica pop. Es pop, ¿verdad? No, sí, no, porque todo el mundo lo hace. Poppy. No, no. Bueno, la cuestión es, que eso, a donde quiero llevar el nivel de reflexión es a lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer el PLD a partir de ahora? Yo pienso que hay que evaluar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena este enfrentamiento? Cuando uno sabe que es muy probable que no pase más que un pataleo y todo el mundo lo está diciendo. Entonces, yo lo que pienso es, el PLD podría estar arriesgando el poder en este momento. Finalmente, si se continúa por esa línea, va a arriesgar el poder y está visto, está claro que el PLD no gana solo. El Partido de la Liberación Dominicana no gana unas elecciones sin Leonel. Igual que si fuera Leonel el candidato, no gana unas elecciones sin Danilo y su gente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, vamos a hacer el mea culpa, vamos a buscar la solución a este problema y vamos a mantener un proyecto de nación que no ha sido totalmente malo como mucha gente le echa la culpa. Aquí se han construido muchas cosas, aquí se han resuelto algunos problemas. Aquí se ha trabajado, se ha construido, se han hecho muchísimas cosas. Que no haya habido consecuencias para el tema de corrupción a través de las obras construidas por el Estado, ese es otro problema, pero las obras están ahí. La escuela que se está filtrando en Casa del Carajo, esa escuela está ahí. Lo que pasa es que el dominicano a veces piensa de una manera equivocada. Cuando el primer tribunal constitucional, Sócrates Mercedes, bueno, este que está ahí todavía, porque de los que se eligieron hubo gente que duró un tiempo, terminó su ciclo y se fue 4 años. Pero, por ejemplo, el primero que se eligió comenzaron a criticar, no, que ese es un tribunal de Leonel Fernández, que ahí está Sultano, Mengano, Perencejo. Sí, está bien, pero tenemos el Tribunal Constitucional. No ha sido exitoso el Tribunal Constitucional en marcarnos la línea de qué es lo que dice la Constitución, por dónde debe ir las leyes